Esto es obviamente extraoficial, Seguro. lo confirmó, lo primero que medio que lo confirmó un medio nacional, C5N, que te hablaba de que estaba en contacto con el padre. Pero bueno, acá yo estoy en este momento a unos 2.000 metros, 1.500 metros del lugar donde habían hallado el cuerpo, que es una zona rural, en el sureste de la ciudad, y bueno, total hermetismo, o sea, sí hay trascendidos extraoficiales e informaciones que nadie te la confirma, pero bueno, todo da a entender de que lamentablemente habrían hallado el cuerpo de Agustina. Qué bárbaro esto, ¿cómo nos ha conmovido? Me imagino en Esperanza, pero acá en toda la región también. Primero era un momento desesperante y ahora es angustia absoluta, la ciudad entera no lo puede entender, no lo puede creer. Que haya subido una cosa así, una chica que sale a un boliche a plena luz del día, lugar con cámaras de seguridad y que pase esto, es una cosa que no se entiende. Claro, tal vez estamos más conmovidos porque puede ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra Y sobrina. es hija de un conocido dirigente de aquí de la ciudad, una familia muy conocida, una familia de bien, o sea, muy muy choqueante, muy muy choqueante. Claro. Según lo que dice C5N, lo que dice el padre de Agustina, llamó a una amiga, a un amigo, para que la pasara a buscar, pero ya no estaba la chica ahí. Sí, a ver, lo que nosotros manejamos, se vuelve a insistir, es todo extraoficial. O sea, lo que se sabe concreto es que las cámaras del boliche toman como la ven salir a la chica caminando sola del predio y va caminando por ruta 6 hacia la ciudad, digamos, hacia el norte. Después de ahí se pierde el rastro y después empiezan todo el tema de las otras cámaras de seguridad que tiene la ciudad y bueno, y ver cómo es la investigación. Después están también las cámaras adentro del boliche que también pueden saber qué movimiento y con quién habló y con quién no habló. Pero ya te digo, es todo muy en el aire. Ahora la noticia en el momento es que le habrían hallado el cuerpo, que además es, digamos, relativamente cerca de la casa de esta persona que le quitó la vida anoche. Claro. Relativamente cerca. Estamos hablando siempre en el este de la ciudad. Claro. Le contamos a la gente que en el medio una persona de unos 30 años se quitó la vida, se 29 ahorcó. años, se quitó cuando lo estaban por allanar la casa, estaba cerrado por la policía allanando la casa, sacó. Una persona aquí de la ciudad que trabaja para el municipio. ¿Trabaja para el municipio? ¿Un cargo jerárquico? No, 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 para nada. Claro. Leo, ¿hay medios de distintos lugares de la De todos provincia? lados, de todos lados. O sea, hay cobertura de corresponsalía y bueno, de Santa Fe, de Esperanza, y muchísima gente, la gente no puede entenderlo. Claro. La última que te pregunto, este cuerpo Dime. hallado, está, me dijiste, en el sureste de la ciudad. Sí, sería en el sureste, calle España, 9 de julio y América, porque era zona rural. Bien. Hay gente de todos lados buscándola, bomberos de todos lados, canes, policía, que la habrían hallado tapada y en un pozo con algo así, es lo que se dice trascendido. Claro. La sensación hoy es de angustia, me imagino, en toda la Angustia comunidad. absoluta. Un silencio aquí en este lugar reina, hay un montón de gente y reina un silencio absoluto. Lo único que suenan son los sonidos de los celulares, que gente que va cambiando información para un lado y para otro.